¿Qué tal? Buenos Saludos, ¿cómo días. estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están, compañeros? Todo bien, pues Adelante, aquí, Luis. Sí. iniciando con el programa ya anunciado en algunas en ocasiones ahí en el Sabatino. Y pues la idea de este programa es ir tocando diferentes temas, sobre todo relacionados con temas que tienen que ver con la toltequidad, pero en términos pues religiosos, hablar justo del panorama. De las ideas, de las ideas que giran en torno a las creencias, y sobre todo, pues, el que sean conversatorios en donde podamos, mediante diferentes notas y diferentes recursos que tengamos a la mano, pues, generar discusión al respecto de ciertos temas. En este caso, empezamos con el tema de sincretismo, porque es un tema fundamental, vamos, es un enfoque que se utiliza en la antropología. Para enfocar ciertos fenómenos sociales, culturales, sobre todo la antropología cultural lo aborda. Y pues es interesante empezar con este tema. ¿Sí, Frank? Sí, antes de continuar, quiero decirle a los compañeros que este programa se llama Tantum Katum, que significa el tiempo de la promesa. Es una frase maya. Y su nombre se debe a que cuando hablamos de las profecías, que las famosas profecías mayas, que en realidad son de todos los anáhuacas, estamos enlazando el pasado y el futuro. Y de eso se trata este programa. No queremos quedarnos solo en el análisis del pasado o de la raíz, sino que queremos ir a la fronda y los frutos. Y de modo que la profecía es el concepto exacto, ¿no? Porque la profecía se compone de dos elementos, un tipo, que es el hecho histórico, y un antitipo, que es el reflejo de ese hecho en el futuro. Esos son los dos aspectos de la profecía. De hecho, tiene un tercer aspecto, que es el arquetipo, que es más profundo, ¿no? Y pues el programa se llama así porque quiere extraer lecciones del pasado y aplicarlas al presente para poder entender el panorama de las ideas que hay actualmente en Latinoamérica, sobre todo en México, ya que si no entendemos ese panorama, la toltecayo no tiene futuro. Es necesario comprender dónde nos estamos engarzando, cómo se están moviendo las ideas, cómo se están moviendo las esperanzas de la gente, las necesidades, la sensibilidad también, el conocimiento de la gente en este momento, o la percepción que tienen del pasado. Si comprendemos eso, bueno, hay una posibilidad de decirle a la gente, oye, mira, tienes aquí una raíz de la cual no debes sentirte avergonzado y que tiene muchas cosas que enseñarnos en la actualidad. Algo que quiero aclarar también es que usamos el concepto de profecía, pero no en sentido mágico, puesto que las profecías de Anáhuac no son dictadas por un dios de manera sobrenatural, ni es un modo de cómo, no es que un ser sobrenatural sepa lo que va a ocurrir en el futuro, no, no tiene nada que ver con eso. Las profecías anahuacas, mayas, se les llama así porque en español no tenemos una palabra mejor, pero en realidad son análisis de la historia, se extraen conclusiones estadísticas, así funcionaban los chilames, y hacen unas proyecciones a futuro, unas extrapolaciones. En eso consisten las famosas profecías. Es algo muy, muy, digamos, de estudio, de análisis. Y también tienen otra función, quiero decirle. Las profecías están hechas no para describir planamente, pasivamente lo que va a ocurrir, sino para incitarnos, para incitar a la gente a que se produzcan esas cosas para bien y a, digamos, atajar, a adelantarse a las cosas malas para, en lo posible que no se produzcan. Ese es el propósito de las profecías prehispánicas. Adelante. Perfecto. Sí, y sobre todo también pues enfocar conceptos que se utilizan o que se utilizaron en algún momento y que tienen un origen pues real, o sea, no es una palabra inventada, y pues retomar ese tipo de información también en la actualidad. Así es. Sobre todo para convocar, ¿no? Es una idea para convocar la profecía, como lo mencionas. Si me permiten, quiero presentar a Luis, ya que está platicando. Primero las presentaciones. Luis se dedica a estudiar el fenómeno religioso en Latinoamérica, no desde el punto de vista de un creyente, sino desde el punto de vista de un analista social. Ha estudiado eso y ha hecho un par de tesis relacionadas con esos asuntos. Y sobre todo cómo la religiosidad prehispánica y después la religiosidad sincrética que se generó en la colonia, tienen un espacio, tienen un derecho también a existir. Justamente hablando de esta religiosidad sincrética,
Luis quiere, que quiso comenzar este espacio con reflexión sobre esa imagen. No sé si le estarán viendo los compañeros online. Sí. ¿Puedes describirnos, Luis, esa imagen? Pues sí, es una escultura que se la generó Ismael Vargas, bueno, es el artista plástico, y en el 2017. Y justamente lo que hizo fue, pues, retomar los símbolos tanto de la Virgen de Guadalupe como de Coatlicue, ¿no? Tonantzin, y pues mezclarlos, ¿no? Justamente la escultura tiene el nombre de sincretismo como tal, y creo que, bueno, me pareció como arrancar con esto, ¿no? Tal cual, si hay artistas generando ese tipo de obras, pues hay que utilizarlas de ejemplos para ejemplificar justamente lo que queremos decir con los conceptos, ¿no? Que a lo mejor a veces son conceptos un poco abstractos, que pertenecen a ciertas ciencias a veces un poco áridas, pero si las enfocamos con arte, pues ya le damos como otro enfoque. Y, sí. Y pues hubo varias marchas de... Oye, antes de caer, pues, creo que esta escultura tiene dos aspectos que merecen analizar, Romey. Primero, ¿qué motiva a un artista mexicano actual a crear una escultura como esa, en tu opinión? Y sobre todo en Guadalajara. ¿Y qué necesidad hay de ella? Ya después entramos en tu medio, que es bastante específico, y en las reacciones que generó. Pues es que es lógico, ¿no? Al final es un fenómeno bien interesante lo de las peregrinaciones, que ya se viene encima, y cómo mueve a las masas de alguna u otra forma para la veneración, la devoción, y pues también la riqueza simbólica. Acuérdate que muchos compañeros que escuchan no conocen la religiosidad de México específica. Ah, okay. Las marchas, las peregrinaciones, ¿a qué? Sí, pues en este caso muy específico es el 12 de diciembre a la Basílica de Guadalupe, en donde pues hubo una aparición, ¿no? A Juan Diego, un nativo, y pues a partir de ahí se generó todo un relato, ¿no? Un discurso, y ya ha habido como todo el tiempo ha habido mucha atención a esa zona, sobre todo es la referente, deidad, es una deidad referente en América, bueno, sobre todo en México. Me parece que por orden de importancia está la Virgen de Guadalupe, San Judas Tadeo y la Santa Muerte. Son como en México en específico, sí. Y no sé, la otra pregunta que me hacías de que por qué un artista le dedica tiempo a esto, pues por la riqueza simbólica, ¿no? Totalmente. O sea, las serpientes, justamente ocupa la base de la Virgen, y a la Virgen le agrega como todo el simbolismo que tiene que ver con Coatlicue. Y la verdad es, a mí me gusta, está linda. Está muy bien hecha, claro. Y de hecho no es una persona improvisada, ¿no? O sea, sí tiene como... Trayectoria. Como trayectoria, exacto. Y pues es la necesidad justamente de que vemos cosas, o sea, vivimos en un contexto que todo el tiempo nos está llenando de información, y pues que notamos la devoción de la gente, ¿no? Que tiene, y pues obviamente va a resultar por una persona sensible, un artista, pues retoma esa experiencia y pues la sintetiza de esta forma. Sin pensar tampoco en los, o a lo mejor y sí, no he visto, me faltó ver a lo mejor entrevistas que si le hacen al artista, si su idea era justamente generar esa polémica al respecto, pero la verdad yo tampoco la veo tan agraviosa, ¿no? Para nada. Pero bueno, antes de hablar de la polémica, me gustaría describirle a los compañeros algunos aspectos. Yo estoy viendo lo poco que distingo ahí, es una evocación de la Virgen de Guadalupe o de la Virgen cristiana sobre un marco prehispánico formado por serpientes. Serpientes. Y por encima de la Virgen hay otro marco, digamos, hay una tercera capa de lectura compuesta de símbolos prehispánicos, particularmente dos manos sobre el pecho. Las manos tienen una importancia tremenda en México antiguo, bueno, las huellas y los cráneos. De modo que aquí veo mínimo tres planos de lectura, uno prehispánico, otro cristiano y otro ya sincrético, en que se integra todo esto, cada uno de ellos con su simbolismo. Estoy seguro que el artista lo analizó antes de hacerlo y tiene un efecto espectacular. Realmente yo creo que es lo que quería y lo consiguió. Respecto a la polémica, quién sabe, pero impacto sí genera, se ve. Yo imagino que cuando uno pasa por esa avenida se queda la gente mirando, ¿no? Y supongo que por eso es que tantas personas se ardieron, ¿no? Sí, y también el manto, las estrellas, ¿no? Que tiene
tanto en Okay. la Virgen, o sea, tienes como estrellitas ahí, y también se contrastan con las que tiene la serpiente encima de la Virgen, y también pues está por encima, está como por detrás de la Virgen. Entonces es interesante también pues ese trasfondo, ¿no? O sea, que y realmente fue, eso es el sincretismo, muchas veces es poner por delante algo, pero la idea está por Sí, detrás, claro. ¿no? Sí, de hecho la realización plástica es sincrética, y creo que al respecto Shinnawi sabe más que nosotros, ¿no? Pero veo que el artista trató de expresar en los medios que utilizó el contenido mismo de la obra. Y su nombre, aunque a mí no me gusta el nombre, ¿no? Pero me parece demasiado abstracto. Pero sí, finalmente dice de qué se trata, ¿no? Sí, y al final, pues, sincretismo, la definición más fácil de entenderla es la combinación de distintas teorías o doctrinas, ¿no? Ideas, que en pocas palabras es la fusión de dos ideas o creencias distintas, ¿no? Creencias No, y prácticas. Cuando las creencias y prácticas diferentes, ¿no?, se fusionan, ocurre un proceso sincrético, sí. Sí. Aunque sincretismo significa la fusión de cualquier cosa, ¿no? Pero generalmente se usa para hablar de fusión de creencias y prácticas. Creencias y prácticas son cultura. Y si lo vemos de otro punto de vista, son religión. Religión y cultura es la misma cosa. Son sistemas de creencias y prácticas. De cultivo, ¿no? También maneras de cultivar. Y por supuesto, si tú crees en algo y lo practicas, te estás cultivando y retroalimentando tus creencias, y eso se pone muy sólido. Es por eso que ha generado tantas ronchas esta escultura. Porque una vez que una persona está inmersa durante 10, 20 años en una sopa cultural religiosa, es decir, en un medio de creencias, ¿quién la saca de ahí? Sí, y también pues el arte también pues debería, bueno, hay muchas visiones, ¿no? Pero el arte pues muchas veces está para generar reacciones, ¿no? Al final... Claro. Si no, no fuera arte. Arte es hacer intencional. Y un hacer intencional necesariamente genera ondas. Ahora, hablemos justamente de las ondas que ha generado esto. Cuéntame un poco, porque la verdad yo no he leído ese tema. Sí, pues me puse a ver ahí algunas notas periodísticas y sí, pues hubo, cuando la pusieron, costó 5.2 millones, algo así. Y obviamente fue pagada por el Estado, ¿no? O sea, contrataron al artista y pues generó la obra. Millones de pesos. Millones de pesos. Oye, y, ajá, o sea, sí, sí es monumental, sí, es una... está grande, pues, ¿no? No tengo aquí a la mano las dimensiones, pero sí, o sea, sí lo vale, ¿no? Y hubo marchas, o sea, se organizaron, unas le llamaban una abominación demoníaca, ¿no? Algunas personas católicas. Nombre. Ese nombre me gusta más que ese creativo. Sí, ese tiene pegado, parece una película. Sí. No, mira, no. Y pues sí, o sea, el artista, pues... Se generó ahí una polémica alrededor de las intenciones que se tenían. Obviamente también se politizó. Guadalajara, hay que recordar que pues es de las zonas más con más feligresía católica, precisamente. Hay muchas iglesias también ahí donde se realizan peregrinaciones, ¿no? En este caso la San Juan de los Lagos, varias, ¿no? Que justamente, bueno, de distintos lugares de la República van y hacen peregrinaciones a ese lugar. Y es el lugar duro del catolicismo en México, ¿no? Recordemos, igual vamos a hablar en otros programas, justo de la composición que tiene México en términos religiosos, porque es muy interesante notar los cambios que ha habido. Sí. Y pues hicieron marchas, se organizaron ahí para demandar que la quitaran, que la removieran. Me parece que sigue ahí, ¿no? No he checado tampoco... bueno, la verdad es que tampoco se le dio tanta... Habría que ir más bien a ver si sigue por ahí, pero andaban diciendo que si no la iban a quitar, pues que la movieran, que la removieran del lugar en donde la habían puesto, porque si es una zona en el centro, por ahí de Guadalajara. Entiendo, ¿el centro está reservado para católicos o puede ir cualquier ciudadano? Pues mira, es que justo, o sea, si tienes una composición con cierta ideología, con cierta postura, pues se van a organizar, porque van a sentir que es un agravio, ¿no? Sobre todo por lo de los cráneos, era lo que no les agradaba. Y pero cada uno de los que profeta tiene un cráneo, eso no es problema, el cráneo es de humano natural, lo creó Dios. Exactamente, sí, pero justo ahí vemos como la importancia de los símbolos, ¿no? La relación justo que se tiene. Y lo voy a mencionar ahorita, la semana pasada fui a una zona arqueológica allá rumbo a Tlaxcala, a Tecuaque,
donde justo hubo una, ahí no, no, yo no sabía, no, me falta estudiar más, Pánfilo de Narváez, ahí lo apresaron y hicieron una matazón ahí en mil, después de la matanza de Cholula, en el 1520, me parece, fue antes de la caída de Tenochtitlan. Y nos estaba dando plática el guía, y justo eran un grupo de universitarios, nos tocó ahí estar, coincidir, y justo mencionaba lo de los sacrificios, y no, y hubo matazón, los degollaron, y daba como demasiados detalles al respecto del suceso histórico. Sí. Y obviamente yo notaba las caras de los jóvenes y se veían entre ellos, ¿no? Y ay, decía también que habían hecho pozole con los cautivos. Ahí también lo vio, ¿no? Supongo. Sí, pues él le dio muchos detalles muy interesantes, ¿no? Para sí. Él, pero pues justamente yo lo que vi, o sea, me puse a analizar como la dinámica que él estaba, su performance, y pues más bien lo que él lo decía para causar interés en la juventud, ¿no? O sea, para que no les resulte aburrido, ¿no? La historia, y pues es una película de terror, ¿no? O sea, les dices una película de terror que les cortaban las cabezas y las me ponían con cal y las servían para después comérselas en pozole, pues es totalmente amarillista, ¿no? Y totalmente. Pero vamos, es como lo que al final de cuentas... Sí, exacto. Las descripciones del pasado han caído en eso. Uh-huh, y en gran medida, fíjate, la misma población lo está provocando porque no interesarse por sus raíces, por los pobres historiadores tienen que inventar lo que sea con tal de ganarse su dinero. Sí. Pero no todo es válido, porque están destruyendo la raíz. Uh-huh. Sí, es una buena intención, ¿no? Como el camino al infierno, dicen que está lleno de buenas intenciones. Y, o sea, tampoco es para juzgar a estas personas que pues, se dedican a estudiar también, son quienes tienen el patrimonio en su resguardo y difunden. Entonces, me imagino que tienen una buena intención de que la gente se interese y pues es la manera más fácil que tienen, ¿no? Porque al final, pues hay muchos investigadores que nutren ese tipo de narrativas porque pues también les parecen pues interesantes y pues es lo que hay de información para leer, ¿no? Si tú abres una revista de arqueología mexicana, pues ese relato lo vas a encontrar ahí, ¿no? Dicho por arqueólogos. Han ido tendiendo ahí, porque antes era una revista seria, te voy a decir, ¿eh? Sí, claro. Voy a publicar algunos artículos interesantes, de hecho. Profundo, va cambiando. Pero veo que no solo la arqueología mexicana, sino que en general las academias y las publicaciones, uh-huh, incluso hasta las de esquina, cada vez se interesan menos en los logros de la civilización anahuaca y más en lo morboso, en lo amarillista, y se van inventando cosas y se crea una subcultura falsa y una visión del pasado a través de ese lente totalmente deformado, ¿no? Exacto. Y al fin... lo que se ve. Sí. Y tiene sentido porque pues estamos en un momento donde pues, todo es una mercancía, entonces el patrimonio también es una mercancía y para vender algo pues tienes que meterle ahí marketing, ¿no? Para que las masas lo enfoquen y lo consuman, entonces pues, y lo perciban, ajá, también. Entonces pues es un momento de decadencia también a nivel pues cultural, ¿no? Hay que entenderlo y hay que más bien hacerle frente, ¿no? Y justamente a lo mejor enfocar de distinta manera el mismo fenómeno, pues no vamos a tener a las masas, ¿no? Pero vamos a tener a gente consciente, gente que le va a interesar analizar las cosas más allá de la polémica, más allá de la coyuntura, ¿no? Sí. Y bueno, eso lo menciono justo por lo de los cráneos, ¿no? Que al final, pues, la visión católica que se tiene de la religión antigua, pues es que asesinaban a los frailes y asesinaban... Claro. A los representantes de Dios, exactamente. Entonces, pues es lógico que reaccionen de esa forma. También hay que comprender, ¿no? En vez de juzgarlos, hay que comprenderlos, pero también no quedarnos pasivos ante eso. Bueno, pero hay un detalle. Una persona que no estudia no tiene derecho a opinar, y punto. Si estudia, si opina sin haber estudiado, es un mentiroso, es un falsario. Y en ese caso, la sociedad tiene derecho a la defensa. Es necesario denunciar el abuso de la información, porque... Al aumentar los medios, las vías para adquirir información, aumenta también el riesgo. Y uh-huh, se generan fenómenos que pueden llegar a destruir literalmente la cultura. Sí. Por ejemplo, me gustaría que me describieran un poco más las reacciones de los católicos a este asunto. ¿Qué dijeron? No, pues lo politizaron, obviamente. Fueron ahí con el gobernador, que todavía ya va a terminar su periodo. Y le exigieron cosas, me chequé ahorita en internet y pues ahí sale dando una explicación en el 2018 sobre la escultura sincretismo. Y sí hay entrevistas que le hacen a las personas, o sea,
se generó más bien una... Lo interesante también es que se generó, pues, diálogo, ¿no? O sea, al final fue un fenómeno social, ¿no? Que para entenderlo, ¿no? Como para mira, inclusive veo aquí al padre Solalinde e Ismael Vargas ahí hablando sobre su escultura. Entonces, hay también ciertos grupos que reaccionan de una manera como, ah, quítenla y censuren y sí. De esa forma, pero también hay que entender que es una diversidad de enfoques y hay personas que también se prestan pues al diálogo, ¿no? O sea, también no es como blanco y negro, ¿no? No es que todos los católicos sean así, ¿no? O sea, también hay gente pensante, hay gente de hecho, peor que los católicos son los neoprotestantes que están de plano para acabar con las raíces prehispánicas y con la Virgen y con cualquier raíz cristiana. Esos son peores. Yo imagino que los neoprotestantes cuando pasan por ahí, por esa calle, dicen, obvio, la Virgen relacionada con Coatlicue es la misma abominación demoníaca. Y esto nos dice una cosa interesante que creo que debemos tener en cuenta en estos programas que queremos hacer sobre el fenómeno sincrético. Una persona que hasta ayer fue guadalupano de hueso colorado, es decir, generaciones católicos y demás, de pronto es convertido en una secta de estas que andan por la calle. Son sectas que vienen a buscar dinero, vienen de Norteamérica generalmente. Bueno, y al día siguiente es completamente antiguadalupano, antivirgen y anti cualquier cosa que le diga el pastor. Luego, la religiosidad de la gente, de la población en general, si bien parece profunda, en realidad no lo es. Una cosa es que tú vivas intensamente tu religiosidad y otra cosa es que tú la profundices. Para profundizar, tú tienes que reflexionar. Si simplemente sigues motivos, sigues costumbres, si lo haces porque te lo dijeron, si crees porque te enseñaron a creer y no lo has reflexionado, si además de eso tu fe niega la reflexión, te amenaza si reflexionas, te dice que hay preguntas que están prohibidas, que no debes ni pensar en esa religiosidad nunca es profunda. Y por eso mismo se exacerba. Cuando una manifestación cultural no es profunda, tiende a ser exagerada porque trata de suplir el hueco con es el caso de los bigotones y los sombrerones aquí en México, que en realidad lo que están cubriendo es otra cosa. Entonces, es necesario tener en cuenta eso. La exacerbación de la cultura no es índice de cultura. Es índice de destrucción de la cultura. Porque cuando no hay profundidad, cuando la cultura no profundiza, cuando la cultura no es libre, cuando no te deja reflexionar sobre la cultura críticamente para bien y para mal, deriva folclore. Se convierte en una imagen de sí misma, en una caricatura de sí misma. Y empieza a exagerar los motivos. Por ejemplo, más macho que nadie, más, pero no averigua su vida ni sus sueños, ¿te das cuenta? Claro. Ese es el estigma latinoamericano. La cultura latinoamericana es exagerada y a nivel mundial se reconoce como tal precisamente porque deriva de un choque durísimo de civilizaciones. Sí. Adelante, me gustaría que nos platicaras más sobre lo que querías decir sobre el sincretismo. Sí, pues justo, o sea, en este caso agarramos este ejemplo que nos viene bien porque también es un tema que tiene que ver con la religiosidad, los símbolos, la decodificación, la manera en que entendemos también los símbolos, ¿no? También se entendía que la serpiente pues era el mal, ¿no? La serpiente que tentó a Adán, ¿no? Es el diablo. Entonces, sí, pero también, Jesús también dijo, yo soy la serpiente, y lo dijo claramente en el Evangelio, ese pedacito se les olvida. Sí. Lo que hay detrás también de estos fanáticos es ignorancia sí. De su propia religión. Exactamente, sí, porque al final pues las tradiciones religiosas son muy ricas y por eso se cuidan, por eso se protegen, por eso son parte del patrimonio. Y por ejemplo, también vemos como, otro ejemplo, me dicen que va a haber, ya hay festival del Día de Muertos, de una marcha, ¿no? En estos días, y que no se hacía antes y que se hizo a partir de una película de James Bond. Que vino, hizo como esa dinámica y pues vieron que era negocio y pues se fueron tras de ello. Entonces también son maneras de, y vamos, el Día de Muertos pues es tal cual un sincretismo, ¿no? Es un ejemplo bastante... Claro. Claro, exactamente. Y pues justo, o sea el sincretismo se puede capitalizar, ¿no? Y en este caso pues se capitalizó en términos artísticos porque este artista pues recibió bastante atención, no a lo mejor la que... pues
un artista podría esperar, ¿no? Con su obra. O quién sabe, yo creo que también es algo que un artista podría buscar, ¿no? Pero bueno, para darle seguimiento al tema, también recordar que pues no solamente es sincretismo religioso, el sincretismo es cultural, ¿no? Al final de cuentas, y pues se puede encontrar en la música, por ejemplo. Hay muchas corrientes musicales que precisamente se enriquecen en términos de el encuentro que tiene, ¿no? El jazz con el blues y generan un género distinto. O en los años, a mitad del siglo, del siglo XX, la cultura skinhead, que jamaiquinos se fueron a, migraron a Inglaterra, Reino Unido, y llevaron su música, y entonces ya se hizo un sincretismo, una unión de musical y también estética. Y justo en un momento, pues, interesante, porque todavía no sé, este tipo de movimientos después fueron avanzando, y a pesar de que tenían una raíz, digamos, negra, ¿no? O sea, en términos de la cultura, posteriormente pasaron como a otro tipo de dinámicas ya pues, racistas, ¿no? O sea, con de supremacismo blanco y demás. Entonces, también ver cómo puede haber... Es un diálogo constante, el sincretismo sí. Es un diálogo constante, es un flujo, es justamente el movimiento, es el all-in, ¿no? Es lo que sí. nos hace pues, movernos, y es un fenómeno que también podemos ir mediando, que podemos ir pues, manipulándolo, ¿no? De alguna manera. Me gustaría mencionar esto, el sincretismo no es el fenómeno en sí, es la huella, el indicador de un fenómeno. Uh-huh. Por debajo, mucho más profundo. La palabra sincretizar solo significa mezclar cosas. Puede mezclar lo que sea, pero cuando se aplica a los fenómenos culturales, religiosos, y repito, es lo mismo, porque finalmente lo que nosotros vemos como cultural, puesto que es nuestra cultura, los que viven al otro lado del mundo lo ven como religioso. Y al revés. Digamos, nosotros vemos muchos motivos de allá del Medio Oriente que nos parecen islámicos, pero quienes los viven, los ven simplemente como su cultura. Así es como se hacen las cosas. No les ven esa connotación religiosa. Y pasa lo mismo. Miramos el pasado prehispánico y decimos, su religión era así, pero los mexicas, los mayas que vivían eso, no le daban tanta importancia religiosa, simplemente les parecían formas normales de hacer las cosas. Y no pasará a nosotros en el futuro. Cuando miren para atrás, los historiadores van a estar tentados a convertir el Big Bang en una doctrina religiosa, a convertir las películas de terror y las cosas que vemos en hechos reales que ocurrían en esta sociedad. En fin, van a distorsionar, por falta de datos, ¿no? Van a distorsionar los hechos. Así es como ocurre. Por lo tanto, cuando hablamos de sincretismo religioso, en realidad estamos hablando de la hibridación de motivos culturales. Exacto. La gente sabe en qué medida se los cree, los adopta, los acepta como verdades absolutas o simplemente como costumbres. Pero es necesario aclarar algo, May. Hay dos modos como se sincretizan las culturas, las religiones. Dos modos. Un modo es, por ejemplo, la introducción de Halloween aquí en Latinoamérica. Está ocurriendo... De acuerdo de la gente, tácitamente no están forzando nada o digamos, los medios puede que sean un poco reticentes, pero no es una cosa obligatoria. La gente lo hace de buen grado. Están ocurriendo sincretismos con fiesta de muertos de manera muy espontánea. Ambos lados tienen la misma dignidad. También está ocurriendo lo contrario. La fiesta de muertos está contaminando Norteamérica. ¿Ves? Eso es un caso de sincretismo sano, de sincretismo legítimo. Pero... cuando una sociedad adopta las creencias de otra por miedo a que la destruyan o porque ya la están destruyendo y necesita camuflarse, cuando una sociedad adopta una creencia para esconder detrás otra creencia, como pasó, por ejemplo, con estos nativos que escondieron imágenes y códices prehispánicos dentro de estatuas de dioses cristianos, de santos, cuando ocurre ese fenómeno de dobleza, ya no es un sincretismo sano. Ya eso ni siquiera es en pureza sincretismo. Eso merece otro nombre. Porque si tú eres, por ejemplo, un animal de esto, un camaleón,
que tienes que camuflarte con el medio ambiente para que no te coma un gato. Eso no es sincretismo con el gato ni sincretismo con el medio ambiente. Eso es puro desespero. ¿Ves? Eso es cuidarse la vida. Hay que tener en cuenta que cuando llegó la religión cristiana a América, no llegó en buena onda. No llegó a las buenas. ¿Ves? No pidió permiso. No dijo, oye, vamos a comparar, vamos a ver qué es lo bueno de lo tuyo y de lo mío. No, 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 en absoluto. Llegó diciendo, lo tuyo es malo, re malo, y te vas para el infierno. Y lo mío es bueno, bueno, impecable, y es directo para el cielo. Y no importa cuál sea mi conducta o la tuya. Lo que importa es mis palabras, mis creencias, mis expresiones religiosas. Eso es lo que importa. Llegó una religión hipócrita. Con miedo. Envilecida. Una religión que en ese momento estaba tan envilecida que 2 años antes había ocurrido la decisión protestante. Exacto. Si la religión católica hubiera estado sana, no se hubiera ido la mitad de la gente. Uh-huh. Así, porque estaban hartos ya de la corrupción. Eso fue lo que llegó acá. Y me da pena decirlo, pero eso es lo que se mantiene acá, porque la religión católica y la religión cristiana en general no ha evolucionado para bien. Cada vez está más viejita y más desgastada y más, sí, y más digamos, más necesitada de confirmación. Tú ves a las personas que desesperadas están tocándote para que tú digas, oye, creo lo mismo que tú. Entonces se van contentos. ¿Ya? Porque si tú no crees lo mismo que el predicador no puede dormir ese día porque se siente molesto. Sí. Y en su mente está diciendo, ojalá que se vaya, ojalá que haya 10 armagedones para que en los 10 se pueda quemar. Eso es lo que pasa como ideas religiosas. Hay que tener en cuenta entonces que el sincretismo se dio en circunstancias muy duras, en circunstancias en que una religión ya llevaba 1500 años de existencia, es decir, 5 siglos más que el promedio de una religión, el promedio uh-huh. sano de una religión. Y que la religión dominada fue completamente anatemizada. Mataban literalmente a las personas que practicaban su religión ancestral. Por lo tanto, llamarle sincretismo a lo que ocurrió es un eufemismo. Exacto. Sí, es un también. Llamado de atención a los historiadores y a los antropólogos. En el primer siglo, en el primer siglo y medio de la colonia, más que sincretismo, eso fue arte de camuflaje. Justo. Y mira, al respecto de lo que mencionas, al final el mito nacionalista se funda en el mestizaje y en el sincretismo. El mestizaje, tendiente al mejoramiento de la raza, mediante el blanqueamiento étnico, como un modelo de superación social. Y el segundo, el sincretismo, con una serie de prácticas que iban dirigidas a que predominara la religiosidad judeocristiana, como al final pues el Estado teocrático que se instauró con la Iglesia Católica cuando llegó aquí a Nueva España, ¿no? Cuando se fundó Nueva España. Entonces, al final, el mestizaje y el sincretismo son eufemismos, ¿no? En donde se funda el mito nacionalista. También hay que entender que son herramientas para entrar. O sea, de hecho, la Iglesia Católica, en algún otro programa lo mencionaremos ya más a detalle, porque la idea es justo mostrarles el panorama histórico que tiene las iglesias, ¿no? que tienen las instituciones. Se menciona que es la burocracia más vieja, más antaña que existe en el planeta, ¿no? Así en esos términos. En términos del concepto que utiliza el investigador con el que estudié, lo menciona como burocracia, ¿no? En términos sí. institucionales, pues. Pero también había concilios, ¿no? Se organizaban, se juntaban, se organizaban, y en alguno de esos concilios se llegó a la conclusión y se tuvo esa idea de que si llegaban a un lugar con una cultura distinta, se utilizaran los elementos que pertenecían a la cultura para adaptarlos y meter la ideología judeocristiana, ¿no? Entonces, lo tienen muy claro. O sea, el sincretismo es una actividad muy clara en épocas de la conquista y actualmente sigue, ¿no? O sea, no ha cambiado. Obviamente, pues ya hay más diversidad de enfoques. Hace 200 años no teníamos la diversidad de información que tenemos ahorita. Hoy en día, la libertad también. Hoy en día, pues la Iglesia Católica pues se enfrenta a una encrucijada, porque como ya hay más diversidad de cosas, pues ya la juventud pues ya no se va con lo primero y con lo que le dice su padre, ¿no? Su familia. Entonces ya tiene como más opciones. Sí. Y pues justamente por eso está en declive, ¿no? Y más bien
las otras denominaciones protestantes y justo esta escisión que hubo, pues empiezan a tomar, a agarrar pues esos lugares que quedan vacíos, ¿no? Del catolicismo. Sí, pero de hecho, si me permite, ha ocurrido las iglesias tradicionales de la tierra perdieron su base generacional. Exacto. Todos. Está ocurriendo en el budismo, que es tan conservador, ahí está ocurriendo también. En el judaísmo, en el catolicismo, en el Islam serio, está ocurriendo eso. Se pierde la base generacional y aquellas iglesias que tengan la velocidad para encontrar nuevas formas, para renovarse profundamente, para interesar a los jóvenes, sobrevivirán. En el intervalo ocurre un periodo de corrupción inevitable. Es como cuando una oruga se envuelve en seda y se licúa. Prácticamente parece que se pudrió. Sin embargo, no, renace. Si tiene energía, renace. Si no, se queda, se descompone. Pues bien, en el intervalo entre esa pérdida de función tradicional, de función generacional de las grandes religiones y el nacimiento de nuevas religiones tradicionales y digamos, consuetudinarias, en ese intervalo es donde surgen los protestantismos, los fundamentalismos, los evangelismos, la descomposición. En este momento el inventario de religiones católicas en el mundo es de 38.000, de religiones cristianas, disculpen, es 38.000 iglesias. Bueno, si yo veo que una manzana se descompuso en 38.000 pedacitos, yo digo, está podrida, punto. Se está descomponiendo la religión cristiana también porque está muy vieja. Y desafortunadamente yo no veo que las autoridades católicas, que son las que podrían hacer algo en este momento, comprendan el asunto, tengan energía o ganas de actuar y estén dispuestas con toda humildad a cambiar su base de creencias y su base de prácticas y volverse al original y volver a lo esencial. Cuando hablo de volver al original, no me refiero a ser fundamentalista, no volver a las formas originales, porque esas formas están trascendidas hace 2000 años, sino volver a la esencia de la enseñanza de Jesús, que finalmente es una esencia pura, ¿no? Para eso hace falta movilidad mental y hace falta mucho compromiso con la verdad. Pero bien, volviendo al tema que nos interesa, que es el sincretismo en México y en Latinoamérica. Entonces, fíjense que no es lo mismo sincretismo natural espontáneo que sincretismo a las malas. Uh-huh. Pero el sincretismo a las malas, con el tiempo, empieza a convivir y llega un momento que se convierte en algo normal. Por ejemplo, las personas que van a llevarle flores a Guadalupe, que hacen tremendas peregrinaciones. Estas personas viven en un sincretismo de lo más sano, de lo más espontáneo. No están forzados al culto de Guadalupe ni a ningún culto. Simplemente lo aman, lo desean, quieren hacerlo. Es su raíz. Eso también hay que verlo. Pero ¿cómo se llegó a eso? Se llegó a eso después de una terrible lucha en la que se destruyeron muchos valores. Y primero, es una cuestión de justicia reivindicar a las víctimas de esa lucha. Y segundo, es una cuestión de inteligencia ver qué valores se destruyeron y si funcionan hoy. Es algo natural. Por lo tanto, el fenómeno del sincretismo no nos debe dejar impasibles, no nos debe dejar tranquilos. Es un fenómeno que involucra profundamente nuestra existencia. Si no entendemos el fenómeno del sincretismo, no nos entendemos a nosotros mismos, porque todos somos sincréticos. Hasta esas personas que están diciendo que esta estatua es el, ¿cómo le dice? Abominación demoníaca. Abominación. Están diciendo una lengua que no es bíblica, porque el español no es una lengua bíblica. Es una lengua sincrética de la latinidad, que era pagana, que es el paganismo, con cosas árabes, que es el islam. En otras palabras, están usando un vehículo sincrético que modela sus ideas, porque la lengua modela lo que crees. Estas personas no lo saben, pero son profundamente sincréticas. Y lo que tienen de cristiano en realidad dentro de su ser es poquito, es quizás un 10%. Todo lo demás son cosas que se han ido pegando, incluyendo el culto a la Virgen de Guadalupe. Porque finalmente la Virgen de Guadalupe no es de origen cristiano. Es la adaptación de los cristianos al culto de la Virgen Madre que hay en todas partes de la tierra. Pero además esas protestas evidencian otro fenómeno y es la vergüenza de la actual sociedad latinoamericana. Eso se ve todavía más crudeza en México y Perú frente a sus raíces. Y esto nos lleva a otro tema, a un tema vinculado, que es, y esta es una pregunta que te hago, ¿qué valor tiene el sincretismo para el rescate de las raíces? En tu opinión. Pues creo que el sincretismo, si ya, o sea, con todo esto que estamos hablando, es un darse cuenta. Creo que el concepto sirve, o sea, ya lo mencioné, para la antropología cultural, ¿no? Para denominar a ciertos fenómenos que necesitamos como explicarlos.
Pero al final, si ya lo vemos ya en términos prácticos, pues es darnos cuenta de que lo que profesamos, de lo que hacemos, pues es una mezcla, que la visión purista que se tiene a veces de las cosas no es una idea, más bien es un mito, pero no en términos de reales, en términos de realidad, pues no existe, ¿no? O sea, todo es una mezcla muchas veces. Pero la importancia del sincretismo, pues es que tenemos que darnos cuenta justamente de la sopa en la que estamos y más bien ir a lo profundo, ir a las raíces para, si vamos a hacer una mezcla, que sea una mezcla con los ingredientes que realmente le van a dar Pensando, sabor a la sopa, nutritivos, claro. exacto, que te van a dar una sopa nutritiva. No te vayas con lo que es lo industrializado, de que es la mezcla de la mezcla de la mezcla, que Claro. ya no sabes ni de dónde vino, ¿no? Sí. Y más bien, si te pones a rastrear de dónde viene, pues te das cuenta que te están vendiendo algo que es bien barato y que es para sacar Agujero, negocio, es ¿no? para negociar, exacto. Entonces, más bien la importancia es saber, ¿no? Y actuar en consecuencia en términos de ir a lo profundo, ¿no? A saber que, pues exacto, seas de la denominación religiosa que quieras, es tu derecho a ejercerlo, pero vas a ser más digno de representar esta devoción si realmente lo estudias, si realmente te comprometes y si realmente te comprometes y estudias, te vas a dar cuenta que el fundamentalismo no coincide con esa visión de cultivo, ¿no? Porque alguien que se cultiva integralmente puede dialogar, puede entender un punto distinto al tuyo y puede encontrar el valor en las cosas que a lo mejor no, con las que no coincide, ¿no? Obviamente hay cosas muy reprobables que estamos todos conscientes de que son reprobables porque tienen un abuso de por medio. Pero vamos, yo no me voy con ejemplos extremos, ¿no? Sino más bien con este tipo de ejemplos de obras artísticas que realmente no tendrían por qué tener ese tipo de reacciones realmente, pero más bien te expone un estado mental, ¿no? Un estado generacional Vamos a también. aterrizar lo que dice, porque está un poco abstracto. Vamos a aterrizarlo en la praxis social, en lo que está pasando ahorita mismo. Y repito mi pregunta, pero ahora desde otra óptica. Efectivamente, coincido contigo en que el sincretismo, bueno, la comprensión de los fenómenos sincréticos, nos permite reencauzar nuestro propio deseo de rescatar las raíces. Exacto. Porque si cedemos al purismo, al fundamentalismo, cosas de las que deberíamos hablar después, ¿eh? Sí, de Dedicarle hecho un sí van programa a ser al temas. purismo, que es el fundamentalismo. Exacto. Pues esos son atajos, eso no nos va a llevar a la verdadera raíz. La raíz es lo que está vivo, lo que nutre a la planta, lo que le da poder, es su presente, su realidad actual, no es su historia antigua. Así que el purismo, fundamentalismo, esa cosa, eso de tratar de buscar la verdad en el pasado, esa no es la vía tolteca. El pasado es solo un precedente, es algo que tenemos que conocer para comprenderlo hoy. Y tratamos de encontrar la verdad de hoy y lanzarla a futuro. Ahora Exacto. bien, estas manifestaciones que he visto de sincretismo entre, por ejemplo, grupos de la mexicanidad, como los concheros, por ejemplo, y la cristiandad, o las ideas cristianas, o incluso manifestaciones que ya van más allá de lo cristiano. Digamos, es muy común encontrar entre grupos de neomexicas que tratan de ser puros, un sincretismo bárbaro con la idea de la nueva era, o con ideas orientales, hindúes, que a veces ni siquiera saben que son orientales, solo lo dan por hecho y como así cree todo el mundo, por ahí me voy porque está de moda, ¿no? O con ideas políticas que vienen de Europa, que en este momento nos parecen políticas, pero dentro de 2 siglos se verá que son ideas religiosas también. En fin, ¿consideras que esta adaptación de los grupos, de la mexicanidad, de los mayas, de todas partes que están como que tratando de amoldarse al panorama de ideas actual, tiene algún valor, sirve para el rescate de las raíces? Porque también hay que ver un hecho. Si no hubiera habido grados de sincretismo cuando llegaron los españoles, no hubiera quedado nada. Exacto. Pues yo creo que sirvieron en cierto punto, justamente lo que mencionaste el último, Sirvieron al inicio de la colonia, ¿quieres es lo decir? que pensaba. Ajá, exacto. Y sirvieron en toda la etapa, pues, del virreinato y demás, porque pues se adaptaron y se pudo como pues, mantener ciertas prácticas y pues que hoy en día pues lo vemos, ¿no? O sea, en términos de lo que el Día de Muertos es patrimonio inmaterial de la humanidad. O sea, a ese punto llegó que el sincretismo logró pues, que se le diera un reconocimiento.
porque no nada más es la cuestión de la ofrenda o cosas así, sino si tú te vas a la Huasteca, si tú te vas a la Mixteca, encuentras un montón de riqueza. Y el hecho es que pues, el sincretismo sirvió para encontrar esa diversidad y valorarla y protegerla, para que justamente no llegue a mercantilizarse tanto, ¿no? Es también una manera de protegerlo en un estado. Pero esa protección también lo vemos justamente en el caso de los movimientos, muchos movimientos mexicanistas o concheros, esa protección que se le da de las formas, no del fondo, es lo que de repente puede llegar a que se estanque. Y como eso te da una manera de generar tu comunidad y te sientes bien, porque pues te mantienes en un núcleo cultural pues afín, pues ya no te permite ir más allá, ¿no? O sea, también te llegas a una zona de confort. Entonces el sincretismo también puede llegar a ese tipo de fenómenos de zona de confort y no ir más allá de la cuenta, ¿no? O sea, yo lo veo en mi experiencia tal cual. Ya a mí la verdad es que no, yo iba al centro, ¿no? A ver cómo danzaban y demás. Llegaba a tener alguna plática y la verdad es que no me sentía como interesado. Empecé a ver información distinta en traducciones de textos, ir a las fuentes, ¿no? Conocer los códices, ir como pues, con otro tipo de referentes, sobre todo de investigadores que no se quedan en la superficie. Y eso fue lo que me atrajo a más bien pues, intentar formar parte de un movimiento y intentar generar otro tipo de dinámicas sociales a mi alrededor que no coinciden con los danzantes. O sea, al final yo no me había atraído por ese mundo, ¿no? Porque no sentí que me aportara, la verdad, algo interesante. Oye, sin embargo, es algo que te pregunto porque me parece interesante. Entonces, tú sí empezaste dándole vuelta a todos estos danzantes que por el centro y demás, ¿no? A ver qué se te pegaba. Ajá, es que a mí me hicieron cuestionamientos sobre la identidad del mexicano, ¿no? Claro. ¿Qué realmente hay de valioso? Y un profesor, o sea, en la universidad, nos cuestionó mucho y me sembró esa espinita, ¿no? De, ¿a poco sí lo que me dijo? Y él me dijo que la referencia igual que nos dio, pues es que los toltecas y los chichimecas, ¿no? Y que los toltecas decían una cosa y los chichimecas otra cosa. Y yo me puse a investigar ese aspecto, esa diferencia, y pues ya me abrió un panorama pues, de muy amplio. Me di cuenta que la cosa no era lo que veía de la danza, ¿no? Sino que había investigadores que profundizaban mucho más y que aportaban otro tipo de visiones en términos de calendárica, en términos de la lengua, en términos de otras cosas, de arcoastronomía, ¿no? O sea, yo no conocía la disciplina de arcoastronomía y buscando en internet, pues di con amores, ¿no? Con la escuela, tal cual, y llegué, ¿no? Y a partir de ahí, pues seguí investigando por mi cuenta. Y también el lugar en donde yo entré a estudiar, me decía que también no me quedara con lo que me estaban diciendo, sino que ampliara mi panorama. Cosa distinta que a veces sucede en estos grupos de neomexicanos, de neomexicanidad, pues que te dicen, estas son nuestras formas, y si tú vas para allá y preguntas y te dicen otra cosa, está mal, porque yo soy el abuelito que tiene la información, y a mí me pasaron esta antorcha, este linaje, y yo tengo que mantener estas formas, ¿no? Inclusive con la cuestión del náhuatl, ¿no? De cómo escribir las lenguas, ¿no? Lo fonético, si utilizas el lenguaje, el alfabeto fonético, pues ya te dicen, no, pues tú eres más moderno, o sea, no me sirve, así no se escribe así. Que de hecho yo llevé también... No te saca el cura en el fondo es eso. El cura, ajá, exacto. En el fondo es eso, la mentalidad colonial cristiana, disfrazada exacto. Con pluma y disfrazada de... Pero uh-huh. Siguen creyendo en el mismo Dios de los invasores, todos estos abuelitos. Uh-huh. Dicho con todo respeto, por los abuelitos, pero no por el dios de los invasores, que es un criminal. Entonces, volviendo a la pregunta que te hice, quisiera mencionar un detalle. Mira, hay una gran diferencia entre las condiciones durante la colonia y durante, digamos, la mitad de la independencia, hasta 1900, 1920. Oye, podían literalmente exterminar a una persona por no ser cristiano. ¿Ves? O lo marginaban tanto que ya de plano no podía tener vida social. Sin embargo, ya en el siglo XX eso empezó a cambiar. Y por supuesto cambian también las necesidades. Lo que en un momento fue una necesidad para sobrevivir, que es el sincretismo camuflaje, el sincretismo interesado, digamos, no espontáneo, sino provocado, en este momento ya no es una necesidad. Yo pienso que el sincretismo en este momento es un lastre. Es algo que está destruyendo lo poco que queda de las raíces.
porque implica una sumisión ideológica a una ideología que se impuso a las malas y por lo tanto implica una concesión moral. En el momento que un abuelito de estos, como yo lo vi, cuando empecé la danza, eso fue hace mucho tiempo, fue en los 90 más o menos, todavía Omey empezaba la danza con oraciones cristianas. Y todavía los abuelitos decían, gracias a Dios por haber mandado a los españoles para acabar con la idolatría. Cuando una persona hace eso, se está humillando profundamente. No solo está despreciando a sus antiguos, no solo está magnificando más de la cuenta lo que viene de afuera, sino que a sí misma se está haciendo daño moral. Y sin ese daño moral no es posible el sincretismo que se da ahorita en Latinoamérica. Porque toda persona que, teniendo a alguna simpatía por las raíces, finalmente comulga con las ideas del invasor, está refrendando, está autorizando las matanzas, la destrucción de cultura, el exterminio de dos civilizaciones completas. Está justificando ese asunto. Y quiero ir un poquito más allá. Toda persona que piensa que no opina lo mismo que yo, merece irse para el infierno o ser destruido en una mano, es un genocida. Y eso no merece respeto. Las creencias genocidas no merecen respeto. Por lo tanto, yo pienso que el sincretismo en este momento ni es necesario ni es respetable. Lo cual no significa que no respete a la persona como individuo, ¿no? Porque finalmente si la persona está en un medio cultural dado que no le permite salir de ahí, bueno, le tocó estar ahí y eso hay que comprenderlo también. Pero si es alguien que puede estudiar, si es alguien que ya ha visto y de todas maneras recae una y otra vez, como decía Jesús, vuelve al vómito el cerdo, pues eso yo no le encuentro justificación. He tratado de ser paciente, tolerante, comprensivo con manifestaciones sincréticas, pero cuando sigo su desarrollo veo que dañan la cultura, no hacen bien. Por un efecto placebo, es que cuando tú crees que ya tienes la cosa, pues no buscas, porque no tienes conciencia de tu carencia. Exacto. Y aquí tiene el ejemplo. Y hubo un libro sagrado en Anahuac, se conserva 3/4 partes de ese libro, y ningún grupo de la tradición se ha interesado, ni siquiera sabían de la existencia de ese libro. ¿Por qué? Porque tienen la Biblia. Sí, y tienen la Biblia traducida en sus lenguas, por organizaciones que se encargan de traducirlo a sus lenguas y llevárselas a sus comunidades, o sea, y no llega el Estado, llega la Iglesia, ¿no? También, ante la inoperancia de muchas estructuras institucionales, pues la gente que sí tiene, se organiza, pues es la que llega, ¿no? Y también lo que mencionabas, el sincretismo también actual se ha ido más bien también a la comulgación con plantas de poder. También es otra derivación, es otra línea que se ha generado. Pero fíjate, las plantas de poder no son culturales, son naturales. Luego surge una cuestión bizantina, ¿no? Y a discutir si eso es sincretismo o merece otra palabra. ¿Qué te parece si dejamos ese tema de las plantas para otro programa? Sí. Porque ya nos quedan 3 minutos. Sí, sí, sí. No, pues, y el tema es tremendo ese. Es muy bueno ese tema. Es muy interesante. Sí, pero realmente a grandes rasgos es lo que la charla, pues, se tocaron como los temas que se querían tocar. Es igual el programa de inicio, el programa cero, como para presentar también y hablarles un poco de lo que va a haber, ¿no? O sea, más o menos aquí ya hablamos de varios temas que vamos a tocar, ¿no? El fundamentalismo, este tema de las plantas de poder, las derivaciones precisamente sincréticas que llegan, y sobre todo que a dónde va el sincretismo actual, hacia dónde, de raíces sobre todo, ¿no? Para concluir un poco con el tema, pues va a que se mercantilice, ¿no? A que van a hacer festivales del Día de Muertos porque vinieron a hacer una película hace 2 años, vieron que había una derrama económica importante y pues hay que venderlo, que hacerlo más atractivo para el espectador. La deriva de la cultura en folclor y el de folclor a nada. Exactamente. Sí, también hay un, por ejemplo, hay una crítica interesante hacia la cuestión esta de los pueblos mágicos. Sí. ¿No? Que también utilizan ese tipo de elementos para mercantilizar de manera desproporcionada, sin hacer un análisis previo pues consistente. Y pues sí, también hay muchos temas. Y pues también la idea sería esto, también este programa pues surge en el marco de la conmemoración, ¿no? De lo de Cholula, la matanza de Cholula, porque la idea es que si en ese momento hubo un agravio total y a partir de ahí empezó el sincretismo precisamente, porque pues se corta la línea religiosa nativa,
y ya se empieza a implantar la judeocristiana, pues se mató a 6,000 sacerdotes, ¿no? En términos ahí, a grosso modo, y pues la idea es pues tener ese mismo número de sacerdotes toltecas, ¿no? Bueno, antes de lanzar consigna, me gustaría mencionar algo. Este programa incluía otro tema que no nos ha dado tiempo a tocar hoy, pero si a ti te parece, lo dejamos para la semana que viene, porque también se acerca el tiempo del Fuego Nuevo, y el Fuego Nuevo es un buen ejemplo para exponer el rescate de las raíces. El tema que está pendiente justamente es cómo rescatar las raíces más allá de las capas de sincretismo que se han creado. No ser solo, no quejarnos de lo que pasó, sino además ser propositivo, tratar de encontrar soluciones. Y si a ustedes les parece, entonces el domingo que viene vamos a tocar rescate de raíces, fórmulas exitosas, problemas que hayan surgido y demás, y el tema del Fuego Nuevo como un modelo de una institución que se va quedando, que surgió hace, que será 17, 18 años, y se ha quedado, ya se ha convertido en una institución. Uh-huh. Entonces, están invitados al siguiente domingo en el programa Tantuncatún, El Tiempo de la Promesa. Y por mi parte es todo, May. Si quieres decir algo más. Sí, pues una invitación a que investiguen más sobre el sincretismo en su vida cotidiana y en su historia. Creo que es un tema interesante para sí, justamente empezar. Es una cuestión de identidad, sobre todo. Sí. Y exactamente también, si logramos entender estos conceptos, ya vamos a poderlos utilizar también en nuestra manera de interpretar la realidad, y creo que también es la idea que tiene el programa, ¿no? Generar pues, personas, o sea, en términos del diálogo que se genere, pues que podamos dialogar con el mismo nivel de conceptual y que podamos como entender las cosas de una manera más certera, más precisa. Y pues sí, va a haber un sinfín de temas que tienen este tipo de enfoque, y los esperamos en los siguientes programas. ¿Cómo no? Quiero aprovechar para saludar a todos los compañeros que están acá y en particular también a todos estos hermanos católicos que inventaron el concepto de abominación diabólica, ¿no? Demoníaca. Eso me encantó ese concepto, refleja, es un retrato de la religión cristiana sí, en lo que ha caído. Mi saludo a Jesús, ni modo, no, estamos haciendo lo posible, ¿no? Para limpiarte la cara después de 2,000 años de abuso y aquí en pie de lucha. Jonathan, si tienes algo que decir. Agradecerles a todos los que estuvieron aquí, Carla de Chile, Rebelde, Ismael Plata, Abraham Estrada también. Y bueno, pues muy interesante este programa y muchas gracias a los dos. Gracias. Saludos. Nos vemos.